Okay, good morning, everybody. Today we are working in the comparatives. We are still working with the comparatives, okay? So please pay attention to the explanation. Let's go to make a feedback about the comparatives. Okay, vamos a hacer una retroalimentación de los comparativos que vimos ayer y vamos a ver unos nuevos today, okay? So remember, we have the comparatives here. Comparatives, we compare things, person, or animals, for example. Profe, nos quedamos en el 2. Sí, pero les estoy haciendo una retroalimentación. Okay? For example, we use comparatives to compare a quality, para comparar una cualidad entre dos personas, cosas, o animales. Okay? For example, we talk about ruler number one, short adjectives add ER. Cuando los adjetivos son cortos, nosotros vamos a añadir la ER, por ejemplo. El adjetivo es long, long, longer. Aumentamos la ER, that's easy. Small, smaller, small, smaller. And old, older. Mire cómo termina, long. One syllable, small, one syllable, old, one syllable, okay? And we add ER, okay? So let's go to copy the ruler number two. Vamos a copiar la regla número dos, igual tipo normal en el cuaderno de inglés luego de lo de ayer, okay? Y the adjectives end. In E, we must add R. Si el adjetivo, espérenme un ratito, si el adjetivo termina en E, vamos a aumentar la R. Por ejemplo, nice, nicer, ¿ok? A ver, dígame. No íbamos a copiar la tabla. No, no, ¿ok? Vamos a la regla número 2. Copie la que dice ruler number 2 with red. Y, por favor, la regla 2. Sigue siendo la misma hoja, ¿no es cierto? En la misma. La de ayer. Ya, la de ayer sí, pero va después de eso va a copiar la regla número 2. Sí, vamos, profe. Sí, solo lo que está escrito, no va a dibujar. Solo va a poner ruler number 2. If the adjectives end in E, we must add ER. Profesora, ¿qué tenemos que copiar? Todo menos los dibujos. Solo la 2, no la 1, la anterior. La anterior ya copiamos el día de ayer. Hasta hicimos hora de texto. Me mandaron. ¿Qué, profe? Yo no estuve en clases, Lucas Chipux. Ok, Lucas, ya voy a ver cómo te envío. Copiamos desde la 2, deje espacio, por favor. Debe ver el video, chicos, para poder hacer el video en el YouTube, ¿ok? Really, I can't. Ok. Lo que está subrayado va a copiar. Just the writing, no the pictures. No copie los dibujos. Ok. Ya copié todo. Ruler number 2. Ok. Ruler number 2. Ok. Y the adjectives ending E, we must add ER. Sorry, R, because you have E. Nice, nicer. Nice means como. Ok, nice. Como bonito, lindo, ok. Tell me if you finish, please. Finish. Everybody finish? Everybody. Teacher. Todo el mundo terminó. Ya, esperémosles a sus compañeros que todavía no acaba. No deje espacio para los dibujos, ¿sí? Sería bonito, más bonito. Nice, nice. ¿Ok? Teacher, dejamos el espacio para los dibujos. No deje espacio para los dibujos. ¿Ya?
No dejes. Profe, ya dejé. ¿Por qué, profe, no dejamos espacio? No, porque vamos a copiar seguido y luego vamos a hacer ejemplos, por eso. Si usted desea hacer dibujos, deje nomás, ¿ya? Es opcional. Pero ahorita no va a ser porque se va a demorar. Mira, Mario, voy a volver a compartir. Ya, Agustín, yes or no? You have just one line. Please, teacher. Una línea. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. So I erase this and let's go with the ruler number three. Okay? Let's go with the ruler number three. Profe, ¿podemos también pegar imágenes? If you want, si usted desea, if you want, ¿ok? ¿Y qué están haciendo los gatitos? Nice es bonito, más bonito, ¿ok? Ok, let's go with the ruler number three. Vamos a copiar la regla 3. Vamos a copiar. If the adjectives end in consonant, vowel, consonant, double the last consonant. Si el adjetivo termina en consonante vocal, usted va a duplicar la última palabra. For example, big, bigger, sad, sadder. Usted le duplica la última letra. Sad, sadder. Grande, más grande. Triste, más triste. ¿Ok? No va a copiar los dibujos, solo va a copiar los ejemplos. Okay. Ruler number three. This is the ruler number three. Okay? Tell me if you finish. A ver, chicos, de nuevo repasemos. Mientras usted escribe, la primera regla de los comparativos, sí, llamémoslo así. La primera regla de los comparativos es, si usted tiene una palabra, if you have a word. Profe Emilio Paredes. Ya, si usted tiene una palabra o un adjetivo, va a ponerle la ER. Esa es la primera regla. La segunda regla, the second rule. Si el adjetivo o la palabra termina en E, usted le va a aumentar la R. Nice, nicer. Y la tercera, si el adjetivo termina en consonante vocal, usted le debe aumentar al final. Le debe duplicar la letra, ¿sí? Para que quede big, bigger, sad, sadder, ¿ok? That is the ruler number three. I finish. Okay.
Finish, teacher, estoy siendo mala. Ok, sí, sí. Finish. I finished the chart. Okay. I finished the chart. Finished the chart. Okay. Martin Ponce, what about you? You finish. Jan Lopez, you finish. Teacher, I finish. Ponga la otra, profe. Ya, esperemos un teacher. Ratito que terminen sus compañeros. ¿Sí? Any question about it? Okay. Teacher, I finish. Okay. Teacher, I finish. Jan, you finish? I finish. Let's go to wait. Vamos a esperar, por favor. I finish. Teacher, eso también dejamos para los dibujos. Si usted desea, if you want, if you don't want, just copy. Solo copy, ¿ok? Si usted desea. Si no, solo copy. Profe, finish. Martín, you finish? No. No finish. ¿Ok? Yo, profe, ayer el deber que mandó yo hice con dibujo y le pegué. Ajá, el deber de ayer sí era con dibujo, la regla número. Profe, ya dibujé. Ajá, you want to print, to draw, or to paste. You finish, teacher. I finish. I finish. I finish, profe. Cambia, profe, ya. Ok, le estamos esperando. Ok. Agustín, you finish? Espera, déjeme escribir a Agustín. Agustín no está en la sesión. Okay. So I erase this and let's go with the ruler number 4. Okay? Teacher. Okay. ¿Quién quiere que pueda regresar al ruler number? Es solo para tomar una captura ya que quiero una imagen de ella. Okay. Por favor. Ruler number. Ah, sorry, sorry. Ruler number 2. Ya, yeah, me avisa. Yes, teacher. Sí, ya la capturé. Ya. Yeah. Okay, ruler number 4. If the adjectives ending Y, change the Y to. Change the Y to E and add ER. Ok, to I, sorry. Si el adjetivo termina en Y, nosotros vamos a eliminar la Y y vamos a cambiar por IER. For example, happy, happier, heavy, heavier. Eliminamos la Y y ponemos la IER. Reemplazamos por la IE. Ok. Just a minute. Okay. Sorry, sorry. I don't know what happened. Okay. Sorry. Happy, happier. Sería feliz. ¿Y eso debemos copiar en el cuaderno, profe? Sí, estamos copiando en el cuaderno. Oh. Happy, happier, heavy, heavier. Feliz. Muy feliz. Pesado. Más muy pesado. Más pesado. ¿Ok? Solo vamos a copiar lo que está subrayado. No more than that. ¿Ok? Profe, ya acabé. Ya puedo dibujar los dibujos. If you want, yes. Nos falta la regla número 5, and that's it. Yo acabo por cerrar. En esta. En la ruler 4 hay que dibujar. If you want, si usted desea. Okay.
If you don't want, okay, that's okay. Finish the chart. Okay, Chris. Finish the chart. Okay. Finish the chart. No, teacher. A ver, vamos de nuevo. Regla 1. Verá que le voy a tomar como lección, sí. Regla 1. Si el adjetivo termina en. Ya me olvidé. A ver, ruler number 1. For example, you add ER to the adjectives. Usted debe añadir ER a los adjetivos. Por ejemplo, de tall, taller, small, smaller. ¿Ya? Puede ser de cheap, cheaper. In the ruler number 2, if the adjective end in E, si el adjetivo termina en E, solo usted va a añadir la R. ¿Ok? Nice, nicer. Ruler number 3, if the adjectives end in consonant, vowel, you must add ER and double the consonant. Y debe duplicar la consonante. Por ejemplo, big, bigger. Big termina en G, por lo tanto usted duplica la G y pone ER. Y en la regla número 4, ruler number 4, y the adjectives. This is ruler number 4 or 5? 4. If the adjectives end in Y, si el adjetivo termina en Y, usted debe eliminar la Y y aumentar la IER. ¿Ok? Happy, happier. Heavy, heavy. Early, earlier. Sunny, sunnier. ¿Ok? I think it's clear. You finish, everybody finish. I am finished, teacher Emilia Pared. Okay. Profe, eso que dice Sunny y Sunnier, eso también copiamos. No, solo lo que está subrayado. Profe, el uno dice feliz y el otro dice muy feliz. Ajá, feliz y más el otro, feliz. Profe. Y en el otro, profe. Pesado más pesado. Feliz, más feliz, ¿sí? Pesado, más pesado. Okay. Profe, ya dibujé esto. Ok. You, everybody finish, Jan, you finish. Finish, profe. Teacher. Finish, teacher. Teacher. Okay, de todos modos lo voy a enviar. Okay. So we'll pass to the ruler number 5. Okay. Okay, solo va a subrayar lo que yo le dije. Long adjectives. Vimos los de que terminaban en una sola sílaba. Espérenme un ratito, le explico. Two syllables and no ending in Y. For example, mother and placement. All adjectives of three more. Espérenme un ratito. All adjectives. Mire. Expensive. Three syllables. Tres sílabas. Nosotros vamos a aumentar la palabra more. O sea, yo ya no voy a decir expensive. O no voy a decir, no voy a aumentar la yen, ¿cierto? Ahí voy a poner la palabra more. More. Vamos a copiar este cuadrito. Vamos a copiar. Let's go to copy this. Vamos a copiar toda esta diapositiva. Sí, este sería ruler number 5. ¿Ok? Ruler number 5. Aquí le pongo ruler number 5. Sí, le voy a dejar tiempo. Ruler number. We don't have homework today. No tenemos deber hoy.
esta regla ya le hacemos sin ningún recorte. No, ya le hace sin ningún recorte porque son varios ejemplos. Y esta de acá sería ruler number 6, la que dice exception. Ruler number 6, ¿ok? Ruler number 6, ¿ya? Profe, hacemos un cuadro. No, si no quiere, no le haga el cuadro, ¿ya? Solo copie lo que está. Y le pone flechitas. No more. Entonces, la regla número 5 ha sido, si los adjetivos terminan en dos sílabas, nosotros no vamos a reemplazar por i, vamos a poner more. Por ejemplo, modern, two syllables. Pleasant, two syllables. Pero si el adjetivo termina en tres sílabas, como son expensive, intellectual, for tres o más sílabas, nosotros vamos a poner la palabra more, ¿ok? More. For example, modern, one syllable. Expensive, more modern, more intellectual. Y la regla número 6 sería los adjetivos que son irregulares. Por ejemplo, ya no se utiliza con more, con ing, perdón, con Y, con ER, simplemente cambian. La excepción de good, better. The well, better. Cuando nos referimos a salud. The bad, worse. The far, que sería lejano. Farther o further, ¿ok? Profe, los dos cuadros copiamos. Yes, please. Ruler 5 and ruler 6. Como hoy no tiene hora de texto y tampoco tiene, le voy a mandar de ver. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar hoy día en esta clase, ¿ok? If you finish, you show me and you can go. Finish, teacher. Okay, let me see. Déjeme ver. Para, finish, teacher. Para, poder salir, me enseña que haya copiado todas las reglas y ya puede salir. A ver, me dice, finish, Emilia Almeida, y yo me voy a la cámara. Hasta que ya hemos copiado esta. Yes, ruler number 6. Until ruler number 6. Okay. Esas no eran de deber. No, chicos. Creo que solo me faltan los dibujos. Ok, if you want to draw, you draw. Ok. Ok, Emily, you can go. Bye bye. Hoy no tiene deber ni tiene hora de texto. Hoy no tiene hora de texto. Solo tiene una hora de inglés. Jan, you finish? La regla número 6. La regla número 6 también. You finish, Martin Pons. I finish. Tiene que copiar la regla 6, sí, la que está ahí. Vamos, Martin, show me the screen. Enséñame en la pantalla. Martín, show me. Enséñeme en pantalla su cuaderno para revisar.
I review one by one. Si usted le quiere decorar el cuaderno, usted puede poner hasta la regla número 4 los dibujos, ¿ok? Como hicimos ayer. If you want. If you don't want, I don't have problem with that. Depends on you. Finish the chart. Jonathan, show me the screen, please. Okay, Jonathan, you can go. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Finish, teacher. Okay, Anaí, you can go. Ciao, prof. Bye-bye.